Muy bien, comenzamos con el desarrollo de Room. Ya pueden ver en pantalla, vamos a hablar con el primer invitado del día. Estamos hablando de José Marone, el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido, te vamos a pedir que le hables al micrófono. Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, queríamos hablar, entre otras cosas, sobre este centro de innovación de QUIC que han actualizado, digamos, en cuanto a espacio físico, claro. y han habilitado, no me salía la palabra, inaugurado. Bueno, nosotros, el QUIC, como les comentaba en la inauguración, ya tiene 2 años y medio, casi 3 de trabajo en la universidad. Particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, nos tocó la pandemia, hicimos un montón de trabajo compartido, que bueno, mucho de ese trabajo salió acá en estos medios. Y bueno, ahora encontramos que en la vuelta pudimos cerrar una idea de espacio que siempre quisimos hacer, que tiene que ver con un espacio maker, un espacio para que la gente se pueda juntar a hacer. Por eso decimos que es el espacio maker del QUIC y no que es el QUIC, sino que es un espacio aún más amplio que nos permite hacer un montón de cosas, integrar un montón de gente de la sociedad y de todos los medios. José, cuando leía que ustedes, digamos, dieron la noticia de que se inauguraba hace, como decías vos, en el 2019, creo, el espacio QUIC, bueno, vos y todo el equipo decían que era un espacio virtual donde la gente iba. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el medio para que entiendan que es muy importante tener un espacio físico, este espacio maker de QUIC? Claro, bueno, nosotros lo que nos pasó de alguna manera es empezar a trabajar con estos laboratorios ciudadanos que nosotros proponemos. Básicamente, lo vuelvo a comentar, es una metodología de trabajo, no es que nosotros hacemos las soluciones, sino acompañamos a los equipos motores a que ellos mismos solucionen y proveemos como una metodología o un acompañamiento para llegar hasta ese punto. Justo nos toca la pandemia y desarrollamos un montón de ellos virtuales, ¿no? Naturalmente, los espacios de innovación ciudadana se dan en el mundo, un espacio justamente de físico, de encuentro, donde el encuentro, las personas son importantes, el mate sería casi importante, y en la pandemia no lo pudimos hacer, lo fuimos desarrollando igual, pero empezamos a notar esa falta de comunicación, ¿no? Esa falta de estar, de quedarse más tiempo hablando de otra cosa, era como muy estructurado, y si bien pudimos ir adelante, ahora, y gracias al apoyo de la Facultad, ¿no?, de Ciencias Exactas, digamos que de poder conseguir este espacio nos va a permitir eso, ¿no?, que es el amalgamiento de los grupos, ¿no?, de llegar a ese plus que le agrega el estar todos juntos pensando una solución. Digamos, eso es lo que nos permite este espacio. Días atrás, en la visita del ministro Filmus, señaló en una entrevista que hacía Mariana y después lo sostuvo en la charla que dio en la biblioteca, de la importancia de la ciencia ciudadana, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente se sorprendió con esta propuesta que tiene la universidad y también sé que quedaron algunas conversaciones porque está en esa línea el ministerio también. Totalmente, sí, nosotros también nos sorprendimos bastante porque desde que planteamos, digamos, el espacio QUIC y todas estas movidas nuevas, que está caracterizada, no está estudiada, no es que es una idea de alguien, sino que digamos está en un cambio del modelo de la innovación, pasando del triángulo de Sabato tan famoso, digamos, a un modelo un poco más amplio que incluye al ciudadano. Entonces estas metodologías, estos espacios se empiezan a hacer en el mundo. Y nosotros nos anticipamos desde la facultad y lo vimos posible, lo empezamos a crear. Y la verdad que nos sorprendió cuando el ministro llega a oídos nuestros de que quería conocerlo. Dice, bueno, hay un espacio de innovación ciudadana, queremos conocerlo. Y sí, la verdad que vino, lo vio y bueno, las repercusiones después en la charla posterior nos ponen muy contentos, ¿no? Porque realmente se hace ciencia de mucha calidad, se hace extensión de calidad y este sería un espacio de prototipado de comunidades que es complejo de explicar y gracias, o sea, la verdad me puso muy contento por parte del ministro que lo entendiera, ¿no? Que diga, sí, esto es un espacio que tiene que haber, tiene que incluir al ciudadano, tiene que incluir a la gente para poder hacer esa transferencia real de conocimiento, ¿no? Tiene que estar la gente dentro del grupo motor. Así que, bueno, más que contento con esa visita. José, ¿cuáles son los desafíos de QUIC de cara al futuro? Si querés, en lo inmediato o por lo menos en el próximo año. Mirá, los proyectos en los que están trabajando. Lo inmediato para nosotros es conformar, digamos, primero hacer una divulgación del espacio, entender bien de qué se trata, entender que no es un espacio donde se consiguen soluciones, que uno va y dice necesito esto y se trae esto, sino que es un espacio de trabajo.
hacerle entender a la gente que es un espacio que se llega al prototipo, no es un espacio que encuentre soluciones, sino que prototipa cosas, diciendo, es factible esto, bueno, juntémonos, acompañémonos a llegar a un punto. Entonces, en ese punto estamos en la construcción, digamos, de estas comunidades de hacer, comunidades maker que se llaman, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de pequeños grupos, que muchos de esos están dentro del campus, pero digamos de comunidad universitaria, pero vamos traccionando gente de la ciudadanía para que se incorpore a esos grupos, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo trabajan o cómo lo piensan desde el espacio para la articulación de estos grupos? Digamos, ¿cuál es la convocatoria para que la gente se acerque? Sí, mirá, la convocatoria, nosotros hacemos laboratorios puntuales. Los laboratorios no son el típico laboratorio que uno piensa de bata blanca y de frasco y algo fijo, ¿no? Es una cosa temporal que se saca y dura una semana. Ese laboratorio se lleva. Eso ya de por sí en las convocatorias de voluntarios y la convocatoria de idea atracción a mucha gente interesada alrededor de esa problemática. Y son personas que hoy en día, gracias a todos los medios que hay, se puede contactar y quedamos virtualmente conectados a través de grupos de WhatsApp, tenemos estructura propia en la página, digamos, es el método de convocada, ¿no? A los que han trabajado en una problemática se vuelve a convocar para ir sumando. Pero también hay otro tipo de gente que va llegando. Por ejemplo, ahora después de la inauguración vino gente de veterinaria que estaba queriendo hacer algunos modelos, de algunos aparatitos que se pueden hacer. Y vienen a consultar y dicen, ¿se puede hacer esto? Sí, podemos hacer. Buscamos un par de chicos, buscamos gente. Ustedes también vinculan. Ese es el objetivo. Yo no me canso de repetirlo y es difícil traspasarlo. El QUIC no tiene por objetivo las soluciones, sino el prototipo de comunidades. Porque es en la forma donde vamos a construir el futuro. O sea, si nosotros prototipamos comunidades alrededor de problemáticas y las acompañamos a hacer, no es que sabemos hacer nosotros como QUIC, ¿no? como un espacio, como un lugar de investigación donde sí se investiga eso y sabe hacer eso. Nosotros acompañamos, ¿no? Cuando hablas de prototipo de soluciones es quedar, a hablarlo de alguna manera simbólica, colgado en una página o colgado en un lugar donde, bueno, necesitas una solución, la tenés, pero digamos de manera teórica, por decirlo de alguna manera. No, se aborda la problemática y se llega hasta un punto. Lo importante es que esa información quede de manera transparente, claro, y pública, ¿no? Nosotros tenemos nuestra página donde están todos los proyectos que, exacto, vamos adelantando, los van quedando público hasta una cierta instancia. Se puede tomar un proyecto en una instancia y continuarlo, como un segundo laboratorio, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante de esto es que se abordó, se hizo un grupo de acción, un grupo motor alrededor de esa problemática y se dio un paso de innovación ciudadana en este caso, hasta otro cierto horizonte, ¿no? La idea está relacionada con los métodos ágiles de hoy en día que tienen que ver con agregar valor en pequeñas cantidades, no como se hace en una investigación de científica donde se agrega mucho valor, muy riguroso. Acá se agrega pequeña cantidad de valor de manera maker, de manera de hacer, digamos, ir probando la prueba. El error es algo que sirve para transferir y para aprender. Al que viene el ciudadano y que se asusta, dice, yo no voy a poder ir a un instituto de investigación, claro, no es el lugar. Pero por ahí un lugar donde todos aprendemos de todos es un lugar más fácil de transferir y más fácil también de traccionar ese conocimiento hacia adentro, ¿no? Que es por ahí a veces la gran deuda en algunas universidades y en todas, de traccionar el conocimiento del ciudadano hacia la universidad, ¿no? Hacer ese diálogo de saberes que está muy relacionado a la extensión, ¿no? Correcto. En la parte hablamos de tecnología, la extensión, bueno, conseguir esa integralidad me parece que es uno de los objetivos. Muchísimas gracias, José. No, de nada. Muy bien, pasaba José y teníamos que recordar que desde el 8 al 13 del Corriente se está realizando el ciclo Carne Fresca, es una práctica del profesorado de teatro, práctica integrales 3, donde 6 nuevos directores acercan a la fábrica, que es donde se está realizando este ciclo, ideas innovadoras respecto de la realización del teatro, diferentes obras y demás. Carne Fresca, 16ª edición que se realiza, como decíamos, desde la Facultad de Arte y se está realizando desde el 8, o sea que ya hace unos días, hasta el 13 de noviembre en la fábrica todos los días 20-30 horas. Así que Carne Fresca es una gran oportunidad para, bueno, ampliar la agenda cultural y para que puedan conocer nuevos directores de teatro. Ahora sí, Luis, tenés algo para contarnos también. Sí, exactamente. Segunda edición de Volcancito, esta feria que en Belgrano 142, donde funciona la
sede del Centro Cultural Arte y Parte. Bueno, así se va a llevar a cabo este encuentro maravilloso de arte, de espectáculos, música, de charlas, de también programas de radio. Realmente una experiencia muy interesante en el marco de unos días muy particulares para el Centro Cultural Arte y Parte. Mañana y pasado, 12 y 13, son las fechas a partir de las 15 horas en que se va a llevar a cabo esta segunda edición. Pero es particular porque en los últimos días se conoció que los propietarios de la vivienda donde este centro cultural lleva sus actividades adelante en Calle Belgrano, entre Chacabuco y 14 de julio, salió a la venta. Y por supuesto que hay un tiempo de contrato, claramente, de alquiler, pero también es cierto que es un lugar que más tarde o más temprano se va a convertir quizás en un edificio. Y lo que nos contaban en las últimas horas integrantes de Arte y Parte, que la verdad es una picardía, porque hoy es muy complejo conseguir lugares para centros culturales, porque hay primero pocos espacios para tal fin, y por otra parte porque los que están, bueno, quizás son destinados a otros tipos de alquileres, de actividades, y esto es lo que resiente. Así que bueno, a disfrutar mucho de esta maravillosa experiencia, Volcancito, del 12 y 13 de noviembre, mañana y pasado, en el Centro Cultural Arte y Parte. Seguimos, vamos a la pausa ahora, sí, bueno, vamos a la pausa, perfecto, sí, estaba mirando la rutina, exactamente, Fabián, pausa ahora, dale. Continuamos, y durante los 4 días de esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves, se llevaron adelante las elecciones en las 4 sedes de la universidad para elegir autoridades del gremio que representa a los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Centro. Pero en esta lista particularmente, o en esta contienda electoral, hubo 2 listas. En una de ellas está quien nos acompaña hoy, o estaba quien nos acompaña hoy, que fue la vencedora y que ratificó la conducción de ADUNCE en manos de Verónica Rasquilo. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Bueno, bienvenida y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Tiene cada vez dormido poco. Así es. Así es, pero bueno, ya habrá tiempo para dormir. Ahora disfrutando de este triunfo de la lista que encabezo. Y bueno, con la alegría del acompañamiento que tuvimos. Sobre todo la alegría tiene que ver con la cantidad de participación que hubo. Fue impresionante. Yo ahora no voy a poder hablar de porcentajes exactos en relación a otras elecciones en ADUNCE. Para eso lo tengo a mi compañero Marcelo Stipsich, quien ya se va a encargar de hacer toda esta lectura, porque si bien nuestro gremio ha crecido muchísimo en estos últimos 4 años, ADUNCE es un 21% más grande, o sea que hemos conseguido que muchos y muchas docentes se hayan afiliado, se hayan acercado. También la participación fue de un poquito más del 60% del padrón que estaba en condiciones de votar. Sí, elecciones que habitualmente, digamos, es muy difícil superar el 30%, pero con mucho esfuerzo, porque en realidad lo que muestra esto es que la participación y las distintas miradas son importantes. Hay una discusión, una tensión permanente en todos los ámbitos en los que nos movemos a nivel país. Y está bueno que también se vea reflejado, y también seguramente, Verónica, tiene que ver con los desafíos hacia adelante como trabajadores que tienen los docentes universitarios. Así es, coincido plenamente. Creo que, bueno, es imposible no hablar de lo que viene y no pensar en lo que se viene construyendo. La verdad es que, bueno, venimos iniciando, si se quiere, un camino en nuestra universidad, donde cada vez nos vamos acercando más a poder conquistar aquellos derechos que los tenemos, que están escritos. Pero bueno, como todos sabemos, los derechos no solo deben quedar escritos, sino que en este caso debemos pensarlos conjuntamente con la universidad. Nosotros empezamos todo este recorrido de poner en plena vigencia nuestro convenio colectivo de trabajo. Comenzamos con las paritarias docentes en la UNICEN. Y bueno, este es el camino por el que queremos seguir en diálogo, siempre en diálogo y tratando de esto, de bueno, ir logrando mejores condiciones laborales para los compañeros y las compañeras. ¿Qué falta, Verónica? O sea, vos decís, bueno, por supuesto, me imagino
Como decías recién, bueno, es seguir la conducción, es la alegría. Bueno, hoy, de nuevo, ¿no? Redobla el compromiso. Y si tenés que pensar en lo inmediato, ¿qué falta? ¿Cuáles son esos derechos que por ahí decís, esto tiene que ser? En lo inmediato, como venimos de haber logrado una firma de una paritaria de nivel particular entre la representación de los y las trabajadoras, que es el gremio, y la empleadora, que viene a ser la universidad, firmamos una paritaria donde 340 docentes pasaron a ser tener sus cargos regularizados, ordinarios, que eran interinos. Tenemos que seguir trabajando esta paritaria, de esta manera entraron a carrera docente. Y en lo próximo sigue un trabajo que ya iniciamos con respecto a eso, y tenemos pendiente y como urgente poder empezar a trabajar en una paritaria local lo que es la carrera docente para nuestros compañeros y compañeras de los preuniversitarios, de las escuelas secundarias y de los jardines, porque, bueno, esto es necesario. Verónica, también uno cuando mira el contexto nacional, evidentemente entiende que el rol de la trabajadora, el trabajador organizado va a ser, y es muy importante para tensar la discusión por la redistribución, que se estiró mucho entre los sectores empleadores y los trabajadores. ¿Cómo están ustedes al respecto? ¿Qué están vislumbrando en las conversaciones que mantienen con áreas con sectores de educación? Bueno, nosotros con respecto a lo salarial específicamente hemos tenido un proceso de paritarias salariales bastante complejo, si se quiere. Es verdad que que la paritaria no estaba cerrada, pero venimos como perdiendo ya hace bastante mucho. Sabemos que tuvimos en el gobierno de Macri una pérdida de muchísimos puntos que luego cuesta muchos años recuperarlos, y eso lo estamos notando día a día, y es una preocupación enorme. La verdad es que consideramos que, como el resto de los trabajadores y de las trabajadoras y de muchísimas representaciones, que estamos esperando que se tomen medidas con respecto a la inflación, porque no hay paritaria que alcance, para decirlo sencillamente. Por más que nos sentemos y conversemos, nunca estamos arriba. Entonces, siempre o estamos abajo o estamos empatando por muy poquitito. Y esto no es un aumento salarial. Esto es que, bueno, subsistimos, nuestros salarios subsisten. Gracias, Verónica. Muchas bueno, gracias. Felicitaciones nuevamente a vos y a todo el equipo, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los docentes y las docentes que han participado en esta elección. Gracias, Verónica. Gracias. Muy bien, se llevó a cabo el 8º Congreso de Logística en Quequén, por supuesto perteneciente a la UNICEN, y el equipo de RUM pudo conversar con Marcela Mastrocola. Ella es prosecretaria de allí, de la sede Quequén, así que si les parece vamos a compartir la nota. El 4 de noviembre pasado se llevó a cabo el 8º Congreso de Logística, Puerto y Comercio Exterior. Es un evento que desde hace años viene realizándose en esta fecha y que tiene como propósito proponer un espacio de encuentro entre los diferentes actores que conforman la cadena agroexportadora, ¿no? En ese espacio se juntan empresarios, funcionarios públicos, gente de la academia, representantes de empresas, de sectores gremiales, todos aquellos que trabajan vinculados a las actividades que son múltiples y diversas, que hacen a la logística, al comercio exterior y a la actividad portuaria. En este espacio, bueno, se proponen temas vinculados a estos ejes, en los que se conversa sobre las problemáticas actuales de los sectores, cuáles son los desafíos que se van a que enfrenta este sector, cuáles son las políticas públicas al respecto, y se trabajan sobre diferentes líneas de proposiciones y planeamientos y proyecciones. Sí, efectivamente, tiene tres ejes todos los años. Un eje es
el de logística, otro es el de puertos y otro el de comercio exterior, y todos los años se trabajan sobre problemáticas diferentes, ¿no? Este año el panel de logística estuvo atravesado, participaron disertantes de Panamá, de México, de Puerto Rico, y locales, ¿no? Una persona, una ingeniera de nuestra universidad. La temática que se abordó fueron, bueno, problemas actuales como el tema de las energías limpias, y cómo afecta eso a la logística, y los avances tecnológicos, o sea, de qué manera la inteligencia artificial está incidiendo hoy en día en las actividades logísticas. En cuanto al panel de comercio internacional, trabajó un despachante de aduanas sobre las últimas normativas y las novedades en lo que hace a la actualización de las normas para importación y exportación, y se analizaron casos exitosos de productos artesanales de nuestra región que están hoy comercializándose en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias, cómo lo hicieron, cuáles son las problemáticas que se enfrentan y, bueno, cómo está hoy un producto de nivel local ubicándose en mercados internacionales? Y en el panel de puertos tuvimos la participación de diferentes actores de Puerto Quequén y de Puerto de Bahía Blanca, trabajando sobre cuestiones de infraestructura, corredores logísticos, llegadas al puerto, proyecciones de crecimiento de los puertos y diversificación. Tuvimos este año la posibilidad de contar de manera física, presencial, con estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica de Ezeiza, de institutos de Mar del Plata, de institutos de Bahía Blanca, de la Universidad de Bahía Blanca, que participaron de manera muy activa haciendo preguntas, consultas, presentando diferentes temáticas a los disertantes. Así que, bueno, fue un espacio de mucho intercambio, diálogo, y muy enriquecedor, que nos dejó desafíos para la próxima edición. Bueno, fue muy fructífero. Este año tuvimos la posibilidad de hacerlo híbrido, con lo cual combinamos la posibilidad de tener a la gente de manera presencial y también de manera remota. Así que estos espacios también nos permiten poner un poco en visibilizar la importancia de contar con profesionales en logística en los diferentes sectores que hacen a las actividades agroexportadoras. En este año se cumplen 10 años de la Red Tal. La Red Tal reúne a canales latinoamericanos y producciones educativas, culturales, distintos contenidos que dan forma a este trabajo de intercambio permanente, de complementariedad, que van sumando estos canales latinoamericanos que tratan de fortalecer todo lo vinculado con el sistema público de información. Algo que no es menor y que no es fácil poder implementarlo. Colombia, México, Argentina son tres de los países que integran esta red, y serán estos quienes tienen responsable de la premiación de estos, después de 10 años que se viene haciendo esta premiación de los premios TAL. Nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar también en esta oportunidad de ser parte de los que vamos a participar, no solamente de las ternas, sino también de la conducción de los premios TAL y la producción desde la sede del canal de la Universidad Nacional del Centro, nuestro querido y amado ABRA. Así que va a ser una oportunidad hermosísima para poder disfrutarlo, y también contarles que el trabajo enorme que hicimos con Ante la Duda es, y bueno, efectivamente ha tenido un reconocimiento gigante. Lo veo por ahí a Santiaguito, que está dando vueltas. Y va a ser en tres ternas que compita por su enorme calidad, pero también por el contenido y por todas las características que tiene estos micros que son increíbles. Así que, bueno, estamos muy felices. Vamos a estar aquí rompiéndola como siempre para que ustedes disfruten mucho de esta televisión que cada vez en América Latina se robustece más, y es uno de los caminos. Un poco, evidentemente lo hemos hecho, pero falta mucho para lograr tener una emancipación de esta cabeza colonizada que tenemos muchas veces y que nos restringe muchísimo poder pensar una América para nosotros. Así que ojalá que sea parte del gran trabajo. Seguimos, querida Mariana.
Así es, seguimos con más entrevistados. Lo escuchaba, ¿no? Te escuchaba y realmente lo que dijiste es así, esa es la línea, por supuesto, de todo Abra. Y bueno, está bueno ser parte de lo que será entonces la premiación de los premios Tal, pero seguimos con algo que también ha crecido y mucho y que va también un poco en esa línea, si bien en otro ámbito, en otro rubro, pero también va en esa línea que tiene que ver con un poco ser más soberanos de alguna manera, ¿no? Ser más soberanos. Así que vamos a darle la bienvenida a Marcos Pearson. Por supuesto, no vamos a presentarlo porque ya lo conocemos, de la economía social y solidaria, porque se viene una nueva feria, Marcos. ¿Cómo estás? Así es, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Están dando? Sí, están dando. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por venir, por acercarte al piso. Imagino que estarán con mucho trabajo. Te invito a que compartamos un spot, ¿sí? Bueno. Y después charlamos un rato. Dale. Perfecto. Porque podemos certificar que la producción y el consumo local permite el desarrollo de las economías regionales y fortalece los lazos entre vecinos y comunidades. Nos conocemos, somos vecinos y vecinas y nos ayudamos mutuamente. Siempre vamos a preferir usar materias primas que sabemos de dónde vienen y cómo fueron producidas. Es una manera también de cuidar nuestro producto. Si les compro lo que tengo cerca, no tenemos grandes gastos de envío, flete. Al final nos conviene todo. Porque podemos certificar que otra economía es posible. Asociatividad. Equidad. Cooperativismo. Igualdad. Igualdad. Precios claros. Sustentabilidad. Producción local. Compromiso. Ecología. Bienestar. Confianza. Conciencia. Es mejor. Certificamos producción local, calidad y autogestión. Claro, es cuando uno, porque volvimos, siempre volvemos, como decías vos recién, Mariana, volvemos al mismo lugar. Por un lado está la pelea que los gobiernos, no nuestros, los gobiernos del mundo están dando contra las grandes concentraciones que producen alimento en escala, bueno, obviamente. Y tenés la otra posibilidad también, digamos, del alimento en la mesa, que hay que seguir dando pelea con esos porque son los que tienen hoy la supremacía de ponernos los precios, la forma de comercialización, pero también hay que ir generando una alternativa porque, digamos, eso es una militancia que más tarde o más temprano va a dar su fruto. Totalmente, totalmente. Por eso celebramos tanto siempre poder estar acá y el trabajo que hace Abra siempre acompañándonos y el segmento que va a venir ahora, porque creemos firmemente que de la mano del trabajo local y de promover la producción local y la autogestión y el cooperativismo, tiene que haber una estrategia de comunicación que ponga en valor todo eso, que llegue a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan conocer un poco más de dónde vienen los productos que hay en su ciudad, cómo se elaboran y demás. Así que eso es fundamental y bueno, así que muchas gracias siempre por eso. Pero además, Marcos, independientemente de lo que tiene que ver con el consumo de la producción local, de la autogestión, que es genial, digamos, hay otra manera de comer que tiene que ver con lo saludable, ¿no? Que van de la mano y que en otro momento por ahí uno no lo podía pensar. Imagino cuando yo miraba el spot, ¿cuántos años lleva ya la economía social y solidaria? Y nuestro programa ya estábamos teniendo 11 años. 11 años. Sí, imagino cuando empezaron a pensarlo, no sé si dimensionaron que se iba a dar esto, que ya no hace falta ni presentar o explicar de qué hablamos cuando hablamos de la economía. De él es mejor, ¿no? De la economía, sí, totalmente. Y bueno, y es parte de un crecimiento. Ese crecimiento se da también porque hay una ciudadanía, una comunidad que acompaña, digamos, claro, ¿no? Que cada vez está más interesada, más inquieta por conocer cómo se producen los alimentos, de dónde vienen, y lo saludable y lo natural. Es mucho más fácil acceder y saber que realmente es saludable y natural cuando es local, digamos, ¿no? Porque los procesos y la trazabilidad de esos productos es mucho más cercana. Así que eso también es parte del desafío del trabajo, acompañando en lo técnico y demás, pero también en lo comunicacional sobre todo. Marcos, ¿crece la cantidad de personas que consultan al programa para ver cómo integrarse, para ver cómo es la metodología de trabajo? Sí, siempre crece. Desde que empezamos en el año 2011 a hoy, siempre crece. Y un dato que para nosotros es muy importante y muy esperanzador y muy lindo, que crece también mucho, sobre todo en los últimos años, la búsqueda de cooperativizar el trabajo. Antes trabajábamos con muchos emprendimientos familiares, individuales o asociativos sin formalizar. Y hoy, ya a nivel nacional, incluso uno lo puede ver como la figura cooperativa está mucho más presente, porque también, bueno, ha habido muchas políticas públicas de fomento de eso. Y hoy estamos bastante abocados a acompañar eso, a la conformación de cooperativas, que para nosotros es la figura jurídica y la forma asociativa más poderosa para que esto siga creciendo. Contanos un poco sobre la feria de mañana. Tenemos feria mañana y pasado, sábado y domingo, acá en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, como siempre, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cada vez más concurridas son, ¿no?
cada vez más concurridas, sí. se han ido instalando. Por suerte, bueno, la universidad genera este espacio que está techado, así que estamos exentos de las inclemencias del clima. Siempre también apostando a poner en valor, además del trabajo local, la cultura local, y va a haber propuestas artísticas, culturales, de circo, de teatro, de música, de la mano del área de cultura de la universidad y de la mano de NACE, el Núcleo de Artistas Callejeros de Tandil. Así que también siempre invitamos a que la familia venga a pasar el día, a conocer a los productores locales, a conocer cómo se elaboran los productos, por qué tiene determinado precio, pero también a acompañar y a disfrutar de nuestra cultura local. Marcos, quiero hablar un poquito sobre lo que charlamos con vos y Mariana hace un ratito, que tiene que ver con esto de cómo se van acercando las personas o los distintos productores y productoras al programa, y cuánto hay también de biografía sobre este tema, porque a veces cuando vos hablas de la economía solidaria y social te dicen, pero hay una sola economía, no hay varias. Sí, no, bueno, este abordaje que muchas veces es romper con una, creo que es una estructura ideológica que tenemos, yo vuelvo sobre lo mismo, ya hoy no tengo duda que está impuesta y que esto es como, digamos, hay un solo capitalismo, hay una sola forma de hacer esto y no hay otra alternativa. Y ustedes muestran que obviamente una pelea enorme, vos hablabas hace 11 años, yo siempre recuerdo cuando llegó Marcos al programa y venía, digamos, y ahí Raúl Troncoso que decía, no, che, atiéndanlo, den bolilla a este tipo que la tiene clara, es por acá, por donde hay que ir. Y uno pensaba, o sea, aparte uno piensa 2011, claro, no, todavía no, más allá digo, de la crisis de 2008, no sé. La actividad tenía cierto ajuste, había trabajo, con dificultades, sí, obvio. Pero me imagino todo lo que se profundizó con estos últimos años. Sí, para mí personalmente, una frase mía de cabecera es una frase de Paulo Freire que dice, el mundo no es, está siendo. Uh-huh. Y pensaba en esto que vos decías de la economía. Efectivamente, la economía es una sola. Desde hace muchos años, desde que surge el movimiento cooperativo, se le ha ido buscando agregar otro calificativo como social, solidario, popular, justamente para mostrar que puede ser de otra manera. A nosotros un poco lo que nos subleva siempre es la idea de que el mercado es así, la economía es así. Uh-huh. Efectivamente hay una sola, pero puede ser de otra manera porque la construimos los seres humanos de carne y hueso. Y bueno, nuestro trabajo y el de la universidad, que también es una de las cosas que más nos esperanza y nos enamora a nosotros, que es que la universidad, nuestra universidad nacional de nuestra región, busque encabezar como parte del Estado estos procesos para generar en definitiva una mejor vida para nuestra comunidad. Lo último, porque ya le vamos a dar espacio, también es un poco la visita de Marcos, además de la feria que se va a dar mañana, es un poco un espacio que vamos a inaugurar en Abra que nos encanta, que tiene que ver con darle la posibilidad a productores locales o productoras locales que puedan mostrar lo que hacen. Pero déjame una duda que sé que contestás sintéticamente. ¿Qué pensás? Porque yo pienso, ¿qué fue primero, no, este dicho, el huevo o la gallina? Porque también va acompañada esta economía alternativa de un vuelco de toda la sociedad a comer sano, a comer saludable, ¿no? Bueno, después están las tendencias, el veganismo, el vegetarianismo, eso son otras cosas. Pero digo, ¿vos crees que tiene que ver con esta apertura de la economía alternativa que dijo se puede comer bien, se puede comer de otra manera y se puede comer sano? ¿O es que el mundo empezó a comer distintas o consumir distintas cosas y ahí apareció la economía? Yo creo que me parece que como sociedad, incluso más allá de la comida, empezamos a tener cada vez más inquietud, más interés, sentirnos más interpelados por los daños o los resultados perjudiciales que trae muchas veces este sistema económico a nivel global, que sabemos que contamina, que excluye, que margina a muchas personas, donde obviamente los alimentos... Y digo, te decían que tenías que comer eso y vos comías eso sin discutirlo. Y tenía toda una maquinaria comunicacional y publicitaria y demás. Hoy yo creo que fue el sector de la agroecología, de la economía solidaria, del cooperativismo, que muestra otra forma de producir. Y obviamente el mercado toma nota de eso y también va generando propuestas comunicacionales que dicen, bueno, ahora a la gente le interesa esto, vamos a proponérselo. En definitiva, todo eso es bueno. Nosotros creemos que desde lo local es mucho mejor porque efectivamente podemos conocer esa historia, esa trazabilidad de los productos. Y del segmento que viene, agradecerles profundamente, súper esperanzados también con este espacio para que los propios productores y productoras puedan contar cómo se elaboran esos productos. Gracias, Marcos. Vamos a una pausa. Dale, y ya perfecto. Le damos la bienvenida. Ya está preparada y, por supuesto, tenemos muchísimas ganas de probar todas esas cosas que ha traído. Así que vamos a una breve pausa y ya venimos con más Run. Dale. Muy
Muy bien, lo anunciábamos, comenzamos con este nuevo segmento de Run, que a mí particularmente me encanta y me parece que encanta a todo. Y si te encanta a vos, está bien. A todo el equipo, por supuesto. No, la verdad que estábamos esperándolo mucho. Vamos a presentarla ya porque la pueden ver en pantalla. Ella es una productora local de la ESI, de la Economía Social y Solidaria, en realidad. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nancy, bien, aflojate. Sí, tranquila. Da las órdenes como en tu casa, gritando, dorotando como en tu casa. No, esta es tu cocina por 10 minutos, pero vamos a verlo porque es una lindísima posibilidad que tenemos de compartir este momento. Bueno, sabemos gracias. De lo mucho que trabajas. Gracias por invitarme. No, un gusto tenerte acá. Y antes, bueno, igual a mí me parece que estaría bueno, antes de ver toda esta producción que vemos y que la verdad que ya me llama la atención, ya me llevaría un frasquito de cada uno a casa. Bueno, contanos, Nancy, yo leí un poco sobre tu historia, pero bueno, vos decidieron con tu familia venir a Tandil. Y sí. Dijiste, bueno, hacemos huerta y ahí una cosa fue llevando a la otra y hoy son una familia de productores locales. Sí, es verdad. Es un emprendimiento familiar porque tanto mi compañero que hace la huerta, yo uso todo lo que cosechamos de ahí para elaborar todos los productos, no todos, pero bueno, porque en este momento no tengo, digamos, dulces y esas cosas. Pero algunos aportan con las internet, o sea, digamos, con Instagram, con Facebook, otros con las etiquetas, o sea, todos ponemos aportan algo en este emprendimiento. Sí. Pero Nancy, retomo lo que te preguntaba recién Mariana. Llegan a Tandil hace 17 años, 18 años. Sí, 17 años. Sí, 17 años. ¿Cómo? ¿Por qué eligen Tandil? ¿Por qué acá, digamos, estas cosas que uno, por supuesto, también explican parte de lo que hoy son? Bueno, vinimos de Buenos Aires. Uh-huh. Buenos Aires es como con hijos, es medio difícil pasarla bien, digamos, para que ellos crezcan sanos y fuertes y decididos a hacer cosas, porque allá era bastante peligroso. Uh-huh. Así que bueno, partimos para acá, nos pareció una ciudad lindísima, nos pareció que era una ciudad que tenía todo lo que necesitábamos para crecer como familia y para que ellos se desarrollaran como personas. Y bueno, y nos pareció relativamente cerca de Buenos Aires, o sea, no cortar los lazos con la familia y nada. Al final la familia, vienen ellos a visitarnos a nosotros y nosotros no viajamos nunca. Y no se deben querer ir. Hacemos al revés. No, sí, seguramente. Hacemos al revés. Bárbaro, bueno, bárbaro. Y llega Humus, llega este proyecto. Llega Humus, sí. Bueno, contanos un poco, a ver qué podemos ver acá. Esto es pasta de maní. Sí. Después, digamos, el caballito de batalla es el humus. ¿Vos sabés que yo nunca probé humus? Quiero decirlo. Bueno. Me decía Luis, no puede ser que no conozcas, que no hayas probado el humus. Lo he sentido nombrar muchísimo. Contanos qué es el humus, por ejemplo. El humus es una pasta de garbanzo. Ajá. El humus es de origen árabe. Sí. Tengo en mi familia, digamos, ya desde muy chica que como humus o toda la comida árabe, porque en la familia hay como una raíz por parte de un tío mío. Ajá. Así que ahí aprendí a comer la comida árabe. Y el humus me parecía algo exquisito, buenísimo. Es como un aderezo, es para untar. No nos vas a contar la receta, pero digamos, ¿cómo es el proceso de elaboración para que vos abrís una comida, un encuentro con humus y el ya clima tenés sexo. Ya está, ya es otra cosa. mira, es la frutillita ahora. La frutillita del postre, claro. Ya no es más la frutillita, sino es la cucharadita de humus. Digamos. Cuando arrancás, la apertura, el primer plato, paso. No, ¿Cómo lo comes, por ejemplo? Se puede preparar con una tostadita, puede ser con un pedacito de pan, puede ser en un canapé, puedes acompañar una ensalada. O sea, es un aderezo. Es un aderezo. Que tiene la contextura de un paté, pero hay gente que lo come con el desayuno porque no puede consumir lácteos. Entonces, en vez de un queso, come eso. O sea, lo comparte con café con leche, digamos. ¿Te gustó siempre la cocina o te familiarizaste con esta nueva...? No, siempre me gustó la cocina. He aprendido mucho de la familia. Tengo recetas, digamos, como de la familia muy... ¿Tenés muchas culturas en tu familia? Y cruzada? Por el lado de mi compañero, sí. Ajá. Una abuela que cocinaba muy bien. Una abuela que tenía raíces como alemanas, húngaras, así que también tengo recetas muy buenas de parte de ella. ¿Te las dio? Sí, por supuesto. Sí. Se la heredé. Ahora las se heredé. Claro, se comparten, se heredan las recetas. Sí, sí. Bueno, y además del hummus, entonces, pasta de maní. Y aderezo vegano. Ajá. Como ahora, o vegetal. Sí. Las nuevas tendencias no son modas, son realmente formas de comer más sano. Bueno, hay que empezar a investigar un poquito más y empezar a poner en valor. Es como una mayonesa, pero que no tiene huevo. Claro, no tiene huevo. Es con leche de soja. Ajá. ¿Cómo comercializan estas producciones?
Y empezamos con las ferias, claro. Por supuesto. Es lindísimo compartir una feria porque vos podés contar lo que haces. Claro. No soy una góndola donde la gente va, agarra el frasco y se va. Está bueno poder compartir lo que uno sabe, lo que te gusta hacer, cómo lo haces, quiénes participan. Lo mismo que les estuve contando. Es un Exacto. emprendimiento familiar, así que todos aportamos algo, Nancy, acá. Y ahí que me meto en eso que planteabas de la comercialización. Hay toda una cuestión también hoy de cada vez una mayor demanda, contrariamente a lo que uno quisiera, también de las grandes, no sé si las grandes, pero por lo menos las medianas superficies, de conquistar nuevos clientes a través de producciones más artesanales, orgánicas, de menor escala, pero que hacen parte de la buena propuesta. Sí. Imagino que va a haber una tensión también, porque están buscando permanentemente como atracciones. Sí, en realidad la gente busca más que nada como se empezara a comer un poco más sano. Entonces yo creo que nos está buscando... Es la búsqueda del buen comer, ¿no? Claro, es por eso que la gente está buscando este tipo de productos, digamos. Acá en la ciudad yo lo llamo kilómetro cero. Mirá. O sea, porque nosotros cosechamos y elaboramos. O porque estos productos los hago todas las semanas. Son más bien naturales, no tienen ningún tipo de químico. Entonces eso también hace que... haya más consumo y que nos estén buscando más. ¿Y el clima, por decir, cosechamos? ¿Todo lo que ustedes producen lo cosechan? No, porque más que nada lo que es la parte huerta. Correcto. En la época de los dulces son los dulces y en la época de las verduras, berenjenas, picles, todo son estacionales los productos. No es tanto del año. Estoy acá porque... Ese señor que está ahí me quiso sacar de cámara y yo me quedé a mitad camino, que estoy haciendo un esfuerzo que se te va a quedar el cuello dolorido. No, yo pensé que ya querías empezar a probar. Yo veo acá que hay un poquito de pan, hay un poquito de cuchillita. Nos dijeron que íbamos a empezar a probar. Pensé que te estabas acercando para probar ya enseguida. ¿Querés contarnos? Así vamos, ¿vas a abrir algo? Sí, todo, por supuesto. Todo. Vamos a... Después está esta parte que son como unos snacks. Garrapiñadas de girasol para no comer, digamos, tanto maní, que lo podemos hacer en pasta, empezar a implementar el consumo de semillas de girasol, que es muy bueno, con azúcar rubia orgánica, empezar a dejar la azúcar blanca. Después todo es saludable. Después el mix de cereales tiene una particularidad, no las puedo habilitar porque comparto un lugar, un espacio, digamos, comunitario para cocinar. Yo como sin gluten, así que todos los productos que hago son sin gluten. Pero bueno, eso queda en cada uno, el que tiene la enfermedad, de consumirlos o no. Claro. Pero bueno, que también es mucho más sano. Sí, que te digo una cosa, no solamente, digamos, tenés que tener el diagnóstico de la enfermedad, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo decido, pero por una cuestión de que uno se siente mejor, no consumir harinas, no consumir gluten, porque realmente cuando probás ese lado, digamos, te das cuenta que te sentís mucho mejor en todo sentido. En realidad, en cuanto a la salud y demás. Yo tenía una enfermedad que era artritis reumatoidea y al empezar a cambiar mi forma de comer sin gluten, no consumir más hidratos, digamos, y se puede comer rico igual. No consumir más harinas y dejé de tomar medicación. Así que ayuda un montón. Más claro que ayuda eso. Ayuda un montón. Así que bueno, podemos compartir. ¿Vamos a compartir? ¿Te parece? Pero cómo no. Ahí está. Vamos a ir cortando. Mira, Luis ya... No me digas a Luis nada porque yo hasta ahora... A Luis ya le cambió la cara. ¿El pan es de un productor? Sí, el pan es de una productora de Tandil. Bien. ¿Es fácil conseguir frascos, por ejemplo? No, bueno, es una tarea difícil esa. Por eso las etiquetas tienen, digamos, el signito de retornable. Hay mucha gente que sí, por supuesto, los alcanza, los que consumen hummus. Los que no consumen hummus también se acuerdan de nosotros y nos alcanzan los frascos. Es muy importante porque tiene un costo interesante. Sí, claro. Verán, son todos distintos los frascos. Sí. Acá utilizo todos. Sí, claro. Lo único que no se puede reutilizar son las tapas. Está bien. Las tapas tienen que ser nuevas. ¿Y dónde habitualmente una productora como vos o los productores como ustedes se proveen de frascos? Porque uno, digamos, aquellos que habíamos aprendido a no tirar, a poder llevar a las cooperativas recuperadoras, bueno, hay un montón de lugares que van como generando unos espacios. Siempre cuando escucho a productores como ustedes, siempre te encontrás con algunas dificultades que parecieran ser que
que se repiten y son difíciles de resolver. Sí, bueno, Consuma Dignidad, por ejemplo, tiene claro. Ese espacio como para poder dejar los frascos para los productores. Bueno, después también en los puntos limpios, claro. ¿No? Sí. Y por las redes también. Sí, y esto de trabajar el pedimos, digamos, sí. Es una ayuda mutua, imagino, sí. Constantemente. Nancy, contanos de quién es el PAN, de qué productora es el PAN. Maná de las Sierras. Maná de las Sierras. Sierras. Sí, bien, sí, ahí está. Es una productora. Todo esto lo podemos ver el mañana, por ejemplo, en el Centro Cultural. Sí, van por a estar supuesto. En la feria. Sí, 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 vamos a estar en la feria. Sí, sí. Sábado y domingo. Bien. Genial. Así que espero que nos acompañen. ¿Sos más de porque de estos utensilios de madera? ¿Qué pasa? Que cada uno es para un. Por digamos supuesto. No, pero ¿no? En realidad, porque nada, son no, porque viste que, hay, que uno sí, siempre sí, puede sí, aprender, estamos siempre para aprender. No. Bien. Son unos productos que tengo. Unos cubiertos que tengo cubiertos. Especiales. Yo estoy ansiosa por probar el hummus. Dale. ¿A mover el pan, decís? Movemos el pan. Acá nos están diciendo. Ahí está bien. ¿Cómo que deja, ahí Santiago? Se ve mejor. Sin que me veas. A ver ahí. Ahí va. Ahí está, mira. Bueno, no sé quién va a ser el valiente. Me siento, digamos, la versión tan de cocineros. ¿Quién va a ser el valiente? Sí, me siento Pachano. No, acá sí te digo, si vos querés valiente, acá tenés todos los que ¿cuánto? Trabajaron en la serie Valiente, están todos acá. Tal cual, están todos como que ahí queriendo probar. ¿Esto qué es? Eso es pasta de maní. Esta es pasta de maní. Este es el hummus. Yo quiero probar el hummus. Claro, ¿y claro, cómo te bueno. Lo convido? Vos sos puro hummus. Porque me dijiste que comías. Tenés razón. Bueno, como un pedacito, con un pedacito de penitas de pan. ¿Sí? Para no complicar. Bueno, no te la voy a complicar. No voy a hacer la complicada de la pantalla. Bueno. Ahí está, muy chiquitito. Y lo tenés ahí tus está. Convicciones, pero tenés otra, digamos. Si no, no, tengo mis convicciones, pero no la quiero complicar la vida, pobre Nancy. Ahí no, está. Pero bueno, a ver. A ver. ¿Soy la primera? Bueno, ¿vale? Gracias. A ver, Luis. ¿Te animás? ¿Soy el segundo? A Luis le encanta el hummus, me dijo. Yo sí. ¿Ya lo probaste? Sí, sí, no. Ah, bueno, muy bien. Es como que hay un antes y un después del hummus. Bueno. Me encantó. Pero mira. ¿Se puede seguir comiendo? Vamos a una pausa, chicos. Ya está, hemos llegado hasta acá. Bueno. Este es el final de Room. Bueno. Probalo, Luis, probalo. Sí, probalo, sí, probalo en cámara. Sigan. Te queremos ver comer en cámara. Ahí está. Vamos a poner también algunos con mayonesa. Ahí está, eso lo van a probar. Este es un aderezo. Mm. Vamos a hacer algunos con pasta de maní. ¿Y vos comés lo me que me encanta. Si te parece. ¿Sí, no? Y sí. ¿Y tenés en realidad, cada producto que van a tu casa? Cada producto que hago tiene que pasar por los amigos. Primero lo tenés que probar. Por mí, por los amigos, por la familia. Exacto. O sea, todos exacto. Tienen que estar. Aplaudir. Nancy, la verdad que estamos encantados que te hayas acercado, encantados que nos hayas traído todo esto para comer. Que esto también les puedo convidar. Los que están fuera de cámara quieren que cerremos porque en realidad quieren venir a comer. Ya quieren está venir pasando, a probar. Me parece muy bien. De probar. Y allá el millonario está con todo. Total. Mirá cómo se van acercando de a poco al estudio. Ahí vamos. Y bueno, por supuesto, todo el éxito que siguen teniendo. Y bueno, y gracias. Muchas gracias. Inauguramos un segmento hermoso. Los esperamos mañana. Sí, por supuesto. Por favor, en la feria. Por ahí vamos a estar sí. Todos para compartir. Con un gusto. Ahí mostrando conocido. Todas nuestras cosas. Así que vos sos la señora hummus. Yo soy la señora hummus. Bueno, y ahora voy a recordar que yo por primera vez voy a empezar a consumir hummus. De hecho, me voy a llevar uno. Vamos a ya están todos vendidos. Gracias a vos. ¿Están todos vendidos? Están todos vendidos. Vamos a cerrar el programa. Llegamos al final de Run. ¿Sí? Gracias, sí, Nancy. No, gracias a ustedes. Este sí que es un buen final. Muchísimas gracias. Que tengan una buena semana. Chau, chau.